Hola YouTube, soy Nekosama, continúa mi recopilación de vídeos informativos de Locuendo reeditados y mejorados sobre los mods de Minecraft. Será sobre el guardián antiguo. Es un mod hostil que solo se genera bajo el agua en monumentos oceánicos. Es una variante más fuerte del guardián. Tres guardianes antiguos se generan naturalmente durante la generación de cada monumento oceánico. No se regenerarán tras su generación inicial, por ello hay una cantidad limitada de ellos por mundo. Los generados con monumentos no desaparecerán naturalmente, aunque serán removidos junto con otros mods hostiles en dificultad pacífico. No tienen un nuevo respawn y por ello solo pueden ser generados a través de comandos o generación natural. Como vimos su generación, veamos sus objetos. El guardián antiguo deja de 0 a un cristal de prismarina, de 0 a 2 fragmentos de prismarina, y de 0 a un pescado crudo. Si es matado por el jugador, también deja una esponja mojada. El guardián antiguo tiene una chance de 2,5% de dejar un objeto raro cuando es matado por el jugador. La chance de cual pez recibirás es idéntica a cuando atrapas peces. 60% de chances para el pescado crudo, 25% de chances para el salmón crudo, 2% de chances para el pez payaso, y 13% de chances para el pez globo. Saqueo incrementa el máximo de fragmentos de prismarina en 1 por nivel. La chance de conseguir un pescado crudo es de 50% con saqueo 1, 2 de 4, 60% con saqueo 2, 3 de 5, y 67% con saqueo 3, 4 de 6. La chance de conseguir un objeto raro también es incrementada en 0,5% por nivel. Los cristales de prismarina solo saldrán si el pescado crudo no, con las mismas chances que el pescado crudo. Esto se convierte en una chance base de 22%, 2 de 9, dando saqueo 1, 25%, 4 de 16, saqueo 2 dejando hasta 24%, 6 de 25, y saqueo 3 dando 22%, 8 de 36, la misma chance base. Dejan 10 de experiencia cuando son matados por un jugador o lobo domesticado. Vistos sus objetos, veamos su comportamiento general. Los guardianes antiguos no nadan por ahí tanto como los normales, pero de otra forma actúan igual tanto en el agua como en tierra. Nadarán lejos cuando son alcanzados por un jugador que sea su objetivo. Como los normales, tratarán de atacar tanto al jugador como a los calamares. Su ojo sigue y mira a cualquier jugador cercano, y siempre mira directamente a su objetivo. Incluso a un jugador completamente desarmado bajo los efectos de una poción de invisibilidad, pero no lo atacará. Sin embargo, aún atacan a calamares bajo ese mismo efecto de estado. Ya visto su comportamiento general, veamos su comportamiento en combate. El guardián antiguo tiene varios métodos de ataque, incluyendo disparar su láser, infligir fatiga minadora, y un ataque defensivo con espinas. El láser requiere varios segundos para cargarse, sin hacer daño mientras tanto, y cambia de color morado a un color amarillo brillante. Una vez cargado, el rayo termina abruptamente y causa 8 de daño, 4 corazones, en la dificultad normal. Nadará por ahí durante unos pocos segundos antes de disparar otra vez. Si el objetivo se acerca mientras está disparando su rayo, dejará de disparar y se alejará nadando hasta que esté a una distancia confortable, y continuará atacando. El rayo no puede ser esquivado, y tiene un alcance máximo de aproximadamente 14 bloques. Una vez que el jugador está fuera de alcance, o si el rayo es obstruido por bloques sólidos, el rayo se desconectará del jugador, y no hará ningún daño. Una vez por minuto, buscará jugadores en un radio de 50 bloques que no estén afligidos con fatiga minadora 3 por un minuto o más. Los jugadores encontrados serán infligidos con fatiga minadora 3 por 5 minutos, y una imagen fantasmagórica del guardián antiguo aparecerá ante el jugador, acompañado con un rugido fantasmal. Causan 2 de daño, 1 corazón, cada vez que son golpeados cuando sus espinas están extendidas. Si es acorralado, usualmente va a extender sus espinas y disparará al jugador, incluso a quemarropa. Antes de terminar, veamos sus curiosidades. El ojo del guardián antiguo es de hecho la parte de la cabeza del modelo del mod, dando la ilusión de un ojo dinámico. Debido al efecto que la fatiga minadora produce en el jugador, para que un jugador pueda minar tranquilamente los bloques de un monumento oceánico, primero deberá matar a todos los guardianes antiguos que hayan en el mismo, ya que de lo contrario minar bloques resultará casi imposible por ese efecto de estado perjudicial. Mediante el uso del comando Summon, se puede invocar un guardián antiguo que tenga la misma cantidad de vida que un guardián regular. Así concluye mi video informativo de Locuendo reeditado sobre los guardianes antiguos de Minecraft. Si
Si les gustó el video, den un like, comenten o compartan el video o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo video.